La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban, y todos estaban asombrados y decían: ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos de Radio Natividad, el Evangelio que nos invita a vivir hoy la vida cristiana, este Evangelio que hemos compartido de San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37, encontramos una palabra clave de Jesús para nuestra vida cristiana: Efetá, que quiere decir ábrete. Tenemos la tentación en nuestra vida cristiana de vivir cerrados o encerrados a los dones de Dios, a los dones también de nuestros hermanos, que son creados por Dios. Y en otras circunstancias también a ver las necesidades particulares de nuestros hermanos, de las dificultades que poseen, a los más necesitados, a los problemas que tienen, y nosotros nos cerramos y no queremos ver la luz de la realidad que nos rodea. La invitación de Jesús en el Evangelio es abrir nuestra mente y nuestro corazón a su amor, a la luz de su Santo Espíritu, para que desde nuestra realidad, desde nuestro entorno cotidiano, podamos vivir el Evangelio de Dios. Primero, aceptemos la presencia de Dios. Primero, reconozcamos la presencia de Dios en nuestra vida, que es el que todo lo puede, es el que todo lo hace y, como dice el Evangelio, que todo lo hace bien. Porque con este milagro, con esta sanación que ha hecho Jesús en el Evangelio a este hombre que era sordo y tartamudo, que al tocarle con sus dedos, al tocarle sus oídos, al tocarle su lengua, le ha permitido oír, le soltó la traba de la lengua y este comenzó a hablar sin dificultad. Vamos a permitir que Dios toque nuestro corazón para que también destrabe nuestro corazón, lo destrabe del odio, de la tristeza, del pecado, para que empecemos a abrirnos a su amor y también a brindar amor a nuestros hermanos. Pero hagámoslo consciente, primero reconociendo el poder de Dios. Segundo, colocando nuestro corazón a disposición de Dios para que sea tocado por Él y destrabado. Y tercero, anunciando sus maravillas a todos los pueblos y a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.